secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Kiev en una visita no anunciada el miércoles, justo horas después de que Rusia lanzara su primer ataque con misiles en una semana contra la capital ucraniana. El viaje de Blinken tenía como objetivo evaluar la contraofensiva de Ucrania, que lleva 3 meses, y además señalar el continuo apoyo por parte de Estados Unidos y a los esfuerzos a Ucrania para expulsar a las fuerzas del Kremlin después de 19 meses de guerra, en medio de muchas preocupaciones entre algunos aliados occidentales sobre el ritmo del progreso. Esto según lo han mencionado funcionarios estadounidenses. Tras llegar a Kiev, Blinken depositó una ofrenda floral en el cementerio de Verkhovetske para conmemorar a los miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas que perdieron la vida defendiendo al país. Se espera que se reúna con el presidente Volodymyr Zelensky, además con parte de su gabinete ejecutivo, precisamente para discutir la contraofensiva y los esfuerzos de reconstrucción en curso. Durante la noche, Rusia disparó misiles de crucero contra Kiev en el primer ataque aéreo contra la capital desde el 30 de agosto, esto según lo señaló el jefe de la Administración Militar Regional de Kiev. Los restos de un misil caído impactaron las instalaciones de una empresa en Kiev, provocando un incendio, además de daños al equipo de la empresa. No se reportaron víctimas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.